Encontramos en la entrada principal de la colonia Berlín, esto es en la zona 10 del municipio de Mixco. Las imágenes las tendrá en pantalla, amigo televidente, un sangriento ataque armado. Lo más insólito es que se da justo frente a una de las subestaciones de la Policía Nacional Civil, así como lo escucha, amigo televidente, la subestación 16-53. En horas de la tarde se tiene conocimiento que un grupo de jóvenes se encontraba justo en una cancha polideportiva que está frente a esta subestación policial, la vamos a observar en estos momentos, cuando hasta este lugar llegaron delincuentes a bordo de una camionetilla de color gris, bajaron, pasaron por el parqueo, que es amplio, y llegaron hasta donde se encontraban justo en las gradas, en las cuales en estos momentos el Ministerio Público está recolectando evidencias. Cuando tenían a la vista a sus objetivos, les dispararon a quemarropa. Tenemos las imágenes también del ingreso al Hospital Roosevelt de Miguel Antonio Gamboa Sutuj, un joven de 15 años, residente de este sector de la colonia Berlín, en la zona 10 del municipio de Mixco. Pero junto con él se encontraban otros dos jóvenes que también fueron atacados a balazos. Uno de ellos es Daniel Roberto Tum Sac, de 16 años de edad. Herido, él corre por este sector. Llegaron hasta este punto algunos vecinos que incluso son socorristas y estaban de descanso. Intentaron reanimar sus signos vitales, pero él falleció debido a la gravedad de las heridas. Tiene algunas heridas en la región del abdomen con orificio de salida en la espalda. El tercer joven ingresa a la puerta que estaba abierta de la subestación 16-53 y solo por eso no le siguieron disparando. Si él no hubiera ingresado a esa subestación policial, posiblemente habría sido alcanzado por las balas en este lugar. Ellos pues se manifestaron, en este caso la familia de Daniel Roberto Tumzac, de 16 años, que es la persona fallecida, que en horas de la tarde él pues manifestó que quería venir acá a la colonia Berlín. Sus familiares en algún momento habían pensado acompañarlo, pero a última hora pues dos señoritas se arrepintieron, dijeron que ellas mejor ya no venían hasta este lugar, y en algún momento le dicen que mejor ya no viniera porque consideraban que era peligroso que él estuviera en este sector. Esa intuición posiblemente le salvó la vida a ellas también, porque de lo contrario, pues posiblemente estaríamos hablando esta noche de más personas heridas o, peor aún, de más personas fallecidas. Continúa el trabajo del Ministerio Público. Él era residente de la colonia Lodecoy. Y de acuerdo con el perfil que las autoridades están realizando de estas personas, pues está en una investigación el determinar si ellos estaban involucrados o no en grupos criminales que operan en este sector. Todo eso entra en una fase de investigación, por supuesto, ya será trabajo del Ministerio Público esclarecer este asesinato.